El Meta, tierra de oportunidades, inclusión, reconciliación y equidad. Atendiendo el llamado ciudadano, la gobernadora Marcela Amaya García solicitó al Gobierno Nacional revisar la licencia otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a la empresa UPECOL para realizar labores de exploración petrolera en 150 pozos en la serranía de La Macarena. Estamos pidiéndole al Gobierno Nacional y a todos los amigos del departamento del Meta es que el ANLA revise la decisión que ha tomado, lógicamente que también estamos haciendo nuestro estudio y en su momento tomaremos acciones pertinentes. El temor crece porque no solo se afectaría el ecosistema único de Caño Cristales, sino la riqueza natural de al menos 30.000 hectáreas del área de manejo especial de La Macarena. No solo Caño Cristales, que es nuestro símbolo, sino hay otros sitios como el Cajón de los Raudales y los pictogramas que allí se pueden observar. El principal río afectado, que es afluente del Guayabero, el río Lozada, el río Perdido, el río Guaudas, el río Chigüiro, el río Platanillo y todos esos ríos convergen al río Guayabero, uno de los ríos más importantes de Colombia y que vaya al oriente colombiano. Por esas razones, el mensaje de la ciudadanía y las autoridades locales es proteger las bondades naturales de esa zona en el departamento del Meta. No se le permite a un turista llevar un repelente, llevar un perfume para cuando se vaya a bañar en nuestras aguas, pero hoy sí se permite hacer la perforación de 150 pozos petroleros donde nacen los ríos de La Macarena. Articulando esfuerzos, el gobierno departamental seguirá implementando acciones para preservar la biodiversidad de nuestro territorio. El Meta, tierra de oportunidades.